Consejo de Estado analiza pruebas en caso de Antanas Mockus. El Consejo de Estado inició la etapa de pruebas en el proceso de pérdida de investidura en contra de Antanas Mockus. El alto tribunal trata de determinar si el actual senador participó en 2017 en la firma de convenios de corpovisionarios con Bogotá y Cundinamarca. Entre las decisiones que tomó la corporación está el llamado a rendir testimonio, el próximo 3 de septiembre, a Murray Knudson, Henry Samuel, director ejecutivo de Corpovisionarios, John Criollo, subgerente técnico, y Hermógenes López, subgerente administrativo y financiero de la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto, entidades que firmaron un convenio por cerca de 300 millones de pesos y que se ejecutó entre noviembre de 2017 y mayo de 2018. El Consejo de Estado también solicitó documentación relacionada con la firma del convenio entre Corpovisionarios y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, de Bogotá, el cual tuvo un presupuesto de alrededor de 700 millones de pesos. Asimismo, el alto tribunal analizará copias de un proceso similar que se llevó a cabo en el Consejo Nacional Electoral, en donde se desestimaron los argumentos del demandante y se permitió la posesión de Mockus como congresista. Mockus se notificó de la demanda de pérdida de investidura en el Consejo de Estado el pasado 1 de agosto, analizó las pruebas en su contra, sin embargo, su defensa no hizo solicitud de nuevas evidencias para comprobar su inocencia. El senador del partido Alianza Verde fue el segundo congresista más votado en las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo, cuando sacó más de 540.000 votos, quien además cuenta con una de las imágenes favorables más altas entre los parlamentarios. Contexto de la noticia. Comentarios. Reporte: un error agregar información porque entre varios ojos vemos más. Queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco 1. Título del artículo. ¿Cuál es el error? Asterisco. ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. TRMINOS y condiciones. Acepto términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones, usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. 1. Título del artículo. Reservamos la identidad de nuestras fuentes. Asterisco. Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. Teléfono. TRMINOS y condiciones. Acepto términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente.